Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gob.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial, para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Ya inició operaciones el Hospital Temporal del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, para apoyar a los hospitales federales y estatales que atienden a pacientes con coronavirus, por lo que la forma de ingreso es la siguiente. La atención es para pacientes que provengan de hospitales públicos del IMSS, ISSSTE, Hospital de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, que pertenecen al gobierno federal, y el del Hospital Orán, del gobierno estatal. Es para pacientes con coronavirus que se encuentran en etapa de convalecencia. El acceso al hospital temporal será únicamente a través de un traslado en ambulancia para pacientes que se encuentran en los hospitales públicos del estado. La apertura de este hospital temporal tiene dos objetivos, que son aumentar la capacidad hospitalaria del estado, permitiendo atender más pacientes, liberar camas en los hospitales del gobierno federal y del gobierno estatal, que hoy se encuentran con una alta ocupación, y así puedan seguir atendiendo a gente que acuda en estado grave. Como hemos informado, se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El gobierno del estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este martes 14 de julio. 4.794 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 86 nuevos contagios de coronavirus. Debido a una actualización atribuible a la plataforma federal que lleva el registro nacional, hoy se reportan también 190 casos más del IMSS, que se tratan de casos que la plataforma federal no había cargado. Con este acumulado son 276 nuevos casos los que se reportan hoy. 159 en Mérida, 25 en Valladolid, 15 en Ticul, 14 en Progreso, 9 en Motul y 7 foráneos, 5 en Canacín, 3 en Tamec, Tizimín y Humán, 2 en Acanqué, San, Joctún, Izamal, Mashcanú, Suma y Tecantó, y 1 en Bocobá, Celestún, Chancón, Cusamá, Jocabá, Común, Junucmá, Opichén, Samajil, Seyé, Tequit, Tecom, Temozón, Tixcacalcupul, Tixcocop y Tixpehual. En total, ya son 6.661 casos positivos, 72 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 15 fallecimientos. Hombre de 48 años de edad, originario y residente de Tixcocop, con antecedente médico de obesidad. Sus contactos hasta el momento se reportan asintomáticos.
mujer de 56 años de edad, originaria y residente de Cagua, con antecedentes médicos de POC, hipertensión y enfermedad cardíaca. Convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. Mujer de 59 años de Mérida, con antecedente de diabetes, convivía con 6 contactos, todos asintomáticos. Mujer de 61 años de Quinchil, sin reporte de enfermedades previas. Sus contactos hasta el momento se reportan asintomáticos. Mujer de 64 años de Sellé, con asma y obesidad. Sus contactos hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 64 años de Tishkokov, con EPOC, enfermedad cardíaca y obesidad. Vivía con 3 personas, ninguna con síntomas. Hombre de 65 años de Mérida con obesidad. Sus contactos no reportan síntomas. Hombre de 67 años de Tishkakalkupul, sin historial médico. Vivía con 4 personas, ninguna presenta síntomas. Hombre de 67 años, originario y residente de Cancún, Quintana Roo, con diabetes. Convivía con 2 contactos, los cuales han presentado síntomas leves. Mujer de 68 años de Junucma, con hipertensión, EPOC y obesidad. Las 2 personas con las que vivía no presentan síntomas. Hombre de 68 años de Jocabá, con EPOC, hipertensión y tabaquismo. Convivía con 3 contactos, los cuales hasta el momento presentan síntomas leves. Mujer de 70 años, originaria y residente de Campeche, con obesidad. Vivía con 10 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 72 años de Humán, con hipertensión y obesidad. No se refieren contactos, el paciente vivía solo. Hombre de 82 años de Motul con hipertensión. El paciente convivía con 2 contactos, ambos han presentado síntomas leves. Hombre de 88 años de Mérida con hipertensión, enfermedad cardíaca y asma. Sus contactos hasta el momento se reportan asintomáticos. En total, son 672 las personas fallecidas a causa del coronavirus. También 633 están estables, aisladas y monitoreadas constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 418 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 mes a 98 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.